hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En una nueva edición de este programa extraordinario con su presentador, bien hermoso como siempre. Oye, estoy súper resfriado todavía de la semana pasada, no se me quita, así que me van a disculpar un poquito. Hoy estoy con otro amigo súper especial, ¿te acuerdas que estuve con Cristian Faría la otra vez? Sí. Bueno, hoy estoy con otro amigo que más viejo que yo, que claro, al tiro también, ¿eh? Con Raúl Durán, ya es una leyenda dentro de artes marciales. Gracias. Nos conocemos por lo menos hace unos 25 años. Más o menos. ¿Ya? Yo la primera vez que lo vi a Raúl fue vi a alguien tirando en las descendentes, así como de por acá atrás, y dije, oh, ¿quién es? Era Raúl, cuando estaba haciendo combate. Hoy la foto con la que partimos viendo acá es cuando estaba en Estados Unidos. Aquí está Raúl. Y ahí está Marda Casco, el que hizo la secuela El Cuervo y La Hermandad de los Lobos. Y ahí está su presentador, siempre tan hermoso como siempre, ¿ya? Y acá está, en esta revista Inside Kung Fu, que es famosa, es como la Black Belt allá de la Grappling Magazine, está la cuando apareció la película, ¿ya? Así que Marco Saró, nosotros fuimos los primeros, ¿ya? Oye, hay que invitar a Marco a hacer otra exhibición, ¿eh? Marquito, hasta saludos. Oye, Raúl, pucha, tantos años que nos conocemos y nos vemos, cuéntanos, ¿cómo, qué es lo que has hecho tú? Sencillamente, bueno, junto con mi hermano Marcel, que trabajamos juntos, hemos estado viajando a China en los últimos años, mucho más hecho bien a Australia, y estamos haciendo un Kung Fu tradicional, ¿eh? ¿Qué significa tradicional? Que son desde las raíces, que igual que lo que haces tú, un karate tradicional, que tiene su maestro, que tiene su linaje. Tenemos nuestra escuela ancestral que está en China, y eso nos da la posibilidad de viajar de vez en cuando a China, hacer cursos de sandá y cursos de forma y lo que sea. Este año tenemos el tercer torneo mundial de Cholifan. El primer torneo se hizo en Polonia, nosotros lo ganamos la sede, sacamos 5 medallas. El segundo torneo se hizo en Chile, el 2004, y ahora se hace este año en noviembre en China, en Guangzhou, el tercer torneo mundial de Cholifan. Oye, ¿sabes qué? Lo que te quería recordar, Carlito, que cuando yo di examen para Kakuto Karate en el año 94, puede ser, Raúl dio examen esa misma vez y estaba su maestro acá. Ya está tu maestro, me acuerdo, sí, que hizo una exhibición ahí con la dirección general de movilización, que en ese tiempo había que dar los exámenes. Y bueno, yo no conozco a nadie que haga Kung Fu que haya ido tantas veces a China. Uno no, tú, por lo que yo sé que en Chile, yo creo que he ido 4 o 5 veces. Sí, tengo otro amigo también que es Jaime Cáceres, que fue una de las primeras personas que estuvo en Chile, y es una persona súper idónea y también ha estado respirando más que Chile. Pero bueno, acá también tenemos la portada de la revista, sí, con él. Con Jaime ¿Ese Pacuá me parece? Él hace Grulla Blanca, Pai José, es un excelente maestro de arte marcial. Oye, ahora me contaban que Marcel se va a especializarse en sandá. Sí, ahora el próximo mes, Marcel te puede contar un libro. Sí, me voy ahora el 15 de julio. Mira, explícale a la gente, porque obviamente no conoce mucho, pero el sandá se parece al kickboxing, ¿verdad? Sí. Es la modalidad, podríamos decir que la modalidad china, o que el kickboxing desciende de la modalidad china de sandá. Es parecido, el reglamento tiene una, creo que se puede lanzar, ¿sí? Sí, el reglamento es un cubo de brazo, pierna, el cuerpo, y se pueden jugar lances, pero termina con el lance en el suelo. No sigue la pelea en el suelo. Se trabaja arriba de una plataforma de 8x8 y también vale sacarlo de la plataforma. Si lo saco 3 veces de la plataforma, puedo ganar un combate. Se puede ganar por puntos, por knockdown. En Retiro está tenido. ¿Y Raúl, en el primer mundial salió segundo? ¿De Dinosaur Estilo, sí, de Cholifa, sí. ¿De Cholifa o en sandá? No, en sandá, sí, pero en Cholifa. Que agrupa unos 25 países, pero hay que dejarlo súper claro que es del estilo, o sea, cuando es lo mismo que tú cuando vas a un campeonato mundial de tu estilo, okay. Nosotros de nuestro estilo, ¿no? Porque no hayan mal entendido personas que por ahí digan, no. No, por igual, con 58 años salió segundo, nada, ya tiene 45 y tiene Raúl. Sí, o sea, oye, estar separando a esto, ¿verdad? Porque uno ya no tiene nada que demostrarme. Entonces, o sea, tiene el mismo Julio. Exacto. Raúl es una leyenda, como comentaba con Cristian la otra vez, de las artes marciales, ha formado mucha gente, tiene una escuela sólida. Y lo que dice él es súper importante, que es lo que transmitimos nosotros, Carlos, que lo que practique es que tenga un linaje por lo menos, o sea, que tengas un maestro, o si no lo tienes en este momento, que lo hayas tenido alguna vez, que tengas una línea sólida, porque... Por último, búscalo, porque hay tanto acceso a estos tiempos, o sea, claro. Está todo, antiguamente nosotros practicábamos, la gente no tenía esa posibilidad, porque era en otros tiempos, pero ahora a través de internet es tan fácil también viajar, o sea, no es tan imposible. Lo que pasa es que la gente tiene flojera de buscar un maestro, porque yo pienso que uno siempre tiene que ser un alumno. O sea, el día que uno se cree maestro ya no echa nada más. Cristian, ¿qué te parece si vamos a ver unos videos? Ya, y vamos a ver con la clase. Ya. Vamos a ver la danza del dragón, esa es la que vamos a enfrentar con un dragón ahí. Chao, vamos a ver. Thank you.
sábado. Súper amplio. Vuelvo atrás. Un solo tiempo. Un abrazo. Vamos a ver. Explicar en qué consiste la forma que va a hacer Marcela ahora, ¿ya? Lo que hay que tener en cuenta es que las armas tradicionales son súper pesadas, entonces trabajan los músculos. Son estas armas de una forma con los mazos, se llaman martillos dorados, ¿no? Estas armas son pesadas, son unos martillos grandes para golpear. ¿Tuvo alguna aplicación en el trabajo este tipo de armas o lo conocieron estrictamente para la...? La mayoría de las armas son herramientas de utensilios para trabajar en el campo, ¿no? ¿Y esa aquí, más o menos, qué utensilio tiene? No estoy muy seguro, pero creo que es para moler arroz. Vamos, ¿no? Imagino que eso
con peso, debe ser la exigencia, pero a otro nivel, Marcelo. Las originales pesaban 10 kilos cada una. 10 kilos, imagínense. Estas pesan 20. Oye, vamos a ver un video y nos vemos con otra fuga con Marcelo con Raúl. Ya, nos volvemos. Un poco las técnicas de Sanda. Sanda, como te explicaba adelante, se parece al kickboxing para que la gente comprenda un poquito. Raúl, ¿es verdad que esto posiblemente esté incluido entre la Olimpiada en algún futuro cercano? O sea, estaba incluido, pero por votación salió no incluido. Pero está en vías de posiblemente ser uno. Lo que pasa ahora, los partidos de la Olimpiada son en China, pero va a estar como deporte invitado. Entonces todo depende de la aceptación que tenga el público, de las lesiones, que si la gente ve que es muy brusco, ¿no? Va a ir a consideración, pero ahora va a ser rechazado, ¿no? Bueno, como comentaba, un delante Marcel viaja ahora a China a especializarse en este sistema de combate. Y Raúl también viaja a China y a Tailandia, así que nos vamos a juntar en Fightex o en algún campo de entrenamiento. ¿Qué combinación es la que está trabajando Marcel? Van a ser unas técnicas básicas de pies y manos. Todos los nombres son iguales. Claro. Ya acá tengo que hacer un sello. Yo lo que vendí es usar por arriba. Tachoy se llama. Tachoy. Quiero completamente con el cuello cerrado. Y eso lo utilizan bastante. Es como el sello del tiro. Las patadas son muy parecidas. El saupi abajo y el saupi arriba. Mucho trabajo. Vamos a ver el video y vamos a ver cómo también con el otro. ¿Cómo se llama? Chin Yong. Ya el recuerdo de Bruce Lee cuando sale trabajando con el muñeco de madera. Ya, lo vemos por eso.
estamos de vuelta en los videos. Hoy, Raúl, estamos con el famoso muñeco de madera, ya hecho popularizado por Bruce Lee. Este difiere un poquito del que sale en todas las películas que cuando ahora se ven. La diferencia que usaba Bruce Lee que era rígido. Este es, se puede mover, fija, y el brazo no se mueve. Ahora, el muñeco es de Kung-Chun, este es de Cholifán. El Kung-Chun como estilo solamente tiene un puro muñeco. El Cholifán es 18 muñecos. Cada muñeco es para trabajar cierta parte del cuerpo. En esta parte, ponte estos muñecos que se llaman chinchones, es para trabajar los kiosados. Los kiosados son estas partes, ciertas partes para endurecer. Esa es la idea, endurecer los brazos. Tú no vas a golpear porque no puedes quebrar. Bueno, el muñeco es demasiado fuerte. Entonces, Gigaona se llama Kotekirae. Exactamente. El Okinawa no Yoku también desciende de China. Y ahí utilizado mucho este tipo de elementos. Utilizado solamente de tres frases. ¿Cómo se llama eso? ¿Como el de Kung-Chun? Claro, ese que tenía el rollo, pues, lo utilizaba bastante, yo. Pero este no lo había visto nunca. Ahora hay que especificar que hay varios tipos de muñecos, unos son para trabajar armas, otros son para trabajar con puras posturas, posiciones. Entonces, en el Cholifán se trabajan 18 muñecos diferentes. Este es el segundo muñeco. El muñeco más básico es el Sabo-Yon, que es una bolsa. Después el alumno trabaja esto para fortalecer los antebrazos. Oye, me imagino que como en toda cosa hay un orden, no es que alguien en la casa puede pensar, no, yo voy a hacer un monito y le va a empezar a pegar, se va a lastimar. Lo importante es que siempre existe un profesional. Si quiere aprender a usar este equipo, tiene que venir al gimnasio Raúl y acá se le va a enseñar. Hay una progresión en el entrenamiento. Eso no quiere que nos pueda pasar a otro alumno, ¿cierto? ¿Cómo trabajar en este barato? A Raúl si era esa era una forma libre, no, es la primera forma de ese muñeco. Es una forma establecida. Entonces, lo que te repito, o sea, no es llegar y empezar a buscar el aparato porque ahí no se pueden lastimar, es importante que estén supervisados. Y súper largo, ¿cuántos minutos tiene esa forma aproximadamente? No tengo idea, pero es muy largo. Es largo, yo perdí la cuenta. Pero acá hay otro muñeco que es más entretenido porque aquí puedes utilizar las armas. Ahora lo que tú ves las películas de este acá, este se llama Quan Yon, que es para trabajar el palo. Esta parte se va golpeando el palo con el bastón. ¿Con el bastón corto? Con el bastón largo, ¿no? Ah, bueno. Poco conocido en los karate. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Me falta trabajar con esto. Vamos a ver el video y volvemos con la forma de arma. ええ。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 ええ
¿Qué te parece si llegamos a ver un comercial? Estoy súper entretenido, pero bueno, vamos y volvemos. ¿Y no lo podemos hacer? Sí, exacto. Llamamos a alguno. Me estoy preparando, hay un enfrentamiento a muerte con Raúl ahora. Tenemos una disputa de muchos años, de una conquista que me quitó Raúl. Así que vamos a descender este problema y volvemos, porque voy a enfrentar a una de las dos campeonas. Ya. Vamos a elegir a la más fuerte para que se enfrente conmigo. Ya vamos a ver el video y volvemos, ¿ya? Vamos. グラウンド技にも積極的に取り組んできたのが市原である。締め切れないと判断するや、すかさず腕肘に十字固め移行する。